¡Eso! Hoy viene una belleza real. No como la mía, que es etérea. Viene una reina que se llama Amanda y si ella quiere, mi corazón es la que manda. ¡Amanda Dudasmel! ¡Ay, vea! ¡Mi corazón es tuyo! ¡Ay, vea! ¡Qué madre! ¡Wow! ¡Te quiero mucho! ¡Qué emoción estar acá! No, le digo pues que este programa mejoró de una manera. Mejoró de un estatus. Mucho nivel. Muy bien. De verdad, estamos... Pero yo quiero que hables venezolano todo el show. Ya, yo solo vine por eso. No, de verdad que sí. De pana te digo que vamos a hablar venezolano. A su orden, de verdad. Bienvenida a mi programa. Ami, ¿quién te dice Ami? Ami me dice... Si me lo lanzas así, a la primera que se me viene a la mente es mi hermanita, Vicky. ¿Cuántos años tiene Vicky? Vicky, yo le digo que es mi hermanita, es mi bebé, pero ya tiene 19 años. ¡Ay, qué bebé! Ya es una mujer. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y va a lanzarse también al mundo del espectáculo? No. Todo el mundo quiere, porque ella es rubia, ojos verdes, catira, como le decimos nosotros. Catirita, como le decimos nosotros mona. Venezolanos, bonita. Exacto, mona. Pero ella está estudiando medicina, o sea, realmente Se fue por otro mundo. Sí, no, siempre hemos sido el yin y el yang, o sea, blanco y negro total, pero por eso como que nos fusionamos muy bien. ¿Te dejaste hacer la vuelta de Boyacomán por todo...? Ah, no, espere, no. Eso no sonó bien. A ver, estuviste en la vuelta al mundo con Boyacomán, ¿la vieron? Exacto, lo vieron, todos. Sí, claro. Ah. ¿Qué? A ver, no vamos a hablar qué es esto. ¿Duro esa vaina grabar o cómo es eso? Mira, yo siempre que cuento sobre la experiencia de la vuelta, digo, es una maravilla. Se conoce un montón, pero se trabaja muchísimo. O sea, nosotros estuvimos grabando todo el día, todos los días. Claro, que aprovechas y conoces en cada lugar. A mí me encantó Jerusalén. Hicimos toda la Vía Dolorosa. Pero hubo días que no dormíamos y estábamos trabajando. Pero cuando lo haces con ganas, como que vale la pena. No es que te pones ahí con remordimientos de que estás cansado y tal. Una gente trabajadora y juiciosa. Vean, le voy a decir esto. Ella en el programa explicaba mejor los lugares turísticos, la historia. Ella es la que mejor lo explicaba, en serio, la felicitamos. ¿Aprendiste mucho o eras como yo en el colegio que solo me aprendía para el examen y ya? No, aprendí un montón. Claro que habían datos que a veces me aprendía, luego se me olvidaban algunos, pero en líneas generales te queda mucho conocimiento. ¿A ti no? Claro. Tú estuviste aquí en Bolivia, en Argentina. Pero aprendí en Bolivia. No, aprendiste a comer carne. Pero quiero decir que esta mujer, o sea, es una cosa... O sea, en el programa tenía tantos datos. O sea, conoce tanto ella que uno en una conversada con ella, uno se ahorra la pedida, la visa y dos excursiones. O sea, era impresionante. Ya la voz de Google no se va a llamar Google... ni Siri ni nada de esas cosas, sino Amanda. O sea, Amanda, dime cómo se llama tal vaina, porque ella sabe de todo. Y eso me encantó. Muy bien. Este dato es real. Pues real, porque no es porque los otros sean mentiras, sino porque este dato es real. Ella fue virreina universal de la belleza. Eso es otro nivel. Eso no es como en Medellín, que queda segundo aquí en Colombia. No. Queda segundo es para allá, con el tema de eso. Oíste, esa vaina, ¿qué pasó? ¿Por qué no? O sea, ¿qué dijiste? ¿Tú querías que se ganara la otra o qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios y qué bueno, Diosito. Así tenía que ser. No, realmente, a ver, uno nunca va a una competencia a perder. El que compite es porque quiere ganar y quiere llegar de primero. Pero son tantas mujeres compitiendo juntas, éramos 87 mujeres. Y realmente es incluso diferente a participar en el certamen nacional. Porque, bueno, están como las seleccionadas de un país. Pero en el Miss Universo está la mejor de cada país, la que ya pasó esa primera fase, que es durísima. Entonces, siempre tenía la mentalidad de que ya estar en el Miss Universo era una bendición. O sea, eso ya era una maravilla, era un gran logro, pero por supuesto que iba a ganar. Además que Venezuela siempre tiene que tienen allá, hombre, que es tan importante
el reinado siempre ganan. Que somos muy juiciosas, ¿no ves cómo me aprendo los apuntes? Ah, eso es puro, puro estudio, puro trabajo. Eso detrás de que uno quisiera conocer, eso son también, la gente se imagina que es relajado, ¿no? Eso es madrugando y corra para acá, corra para allá, cámbiese de ropa. Casi, casi como la vuelta. Que eso era trabajo todo el día, ¿no? Realmente te dan una agenda y tienes entre 3 o 4 actividades por día. Entonces tienes que pararte muy temprano porque a las 7:30, 8 es el desayuno. 7:30, 8, pero no es que te paras a las 7, es que te tienes que parar a las 4 de la mañana a arreglarte. Porque me paraba todos los días a hacerme el cabello, me tenía que lavar el pelo todos los días, secármelo, planchármelo, hacerme ondas, maquillarme, y todo solas. Y nada, después a lo largo del día muchas actividades y empieza a sentirse la competencia, ¿no? Porque eligen a unas para ciertas actividades, a las otras para diferentes lugares. Entonces te chismoseaban las otras. No, y tú no sabes entonces que si aquella favorita y la mandan por un lugar mejor o le dieron una mejor habitación. Eso es lo que se empieza a rumorar los primeros días y hay mucha incertidumbre porque hay mucha presión en redes sociales y todo el mundo empieza a lanzar sus predicciones de las ganadoras, los hot picks, los famosos hot picks. Entonces, si tú no estás en esos hot picks del público, quizás no vas a llegar a ningún lado. Gracias a Dios, a mí el público me trató siempre muy bien y siempre me metían ahí en los hot picks. Entonces eso, a pesar de que pueda influir o no, eso te da un respirito. ¿Y comentan entre ustedes? O sea, ¿comentan no, entre ustedes? Nada. Eso es casi que prohibido. No, o sea, nadie te dice como que no lo comentes, pero nadie lo habla. Fue muy sano. Es más, quedé con grandes amigas. Mafe Aristizábal de Colombia, hoy es mi hermana. Siento que eso es una de las cosas más valiosas que te deja el certamen. Pero tengo un dato. ¿Qué tal no fue bailando en Miss Universo? No, bailando en Miss Universo, en Miss Venezuela, en mi casa. Eso está mal. Eso está mal. Cuando te ponen a bailar, mal. No. Así que hoy puedes hacer de todo menos ponerme a bailar. O sea, ¿te ponían a bailar y te dices que coreografías y esas bailas? Teníamos un opening que es no, la apertura, exacto. Y creo que tenía una gran ventaja, que como era Venezuela, yo era la penúltima en salir. Entonces yo siempre estaba detrás de todo el mundo, así que no creo que me hayan alcanzado a ver. Pero me tocó hacer un desfile dentro del público para llegar hasta el escenario. Y tenía que bailar y tirar besos y dar vueltas y no sé qué. Claro que la adrenalina te ayuda a soltar. ¿Qué pasos tenías? ¿Cómo era? ¿Cómo era como tenías que hacer? ¿Pero bailas conmigo? ¿Qué era lo que tenías que hacer? Tenías que modelar. Tan. Y lanzar besos. ¡Mua! Y bailar. Y bailar todo al mismo tiempo. ¿Me vas a decir tú que no es difícil? O sea, tan, 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 exacto. Y besitos para allá, besitos para acá. Ok, ahora te mueves para allá. Ok, acá. Ah, no, fácil. Era sencillo. Pero no es que se me dé muy bien el baile. Dame un momento. Que... Esa tocaderita. Ay, Chigüiro. Chigüiro, contrólame con esta venezolana. Me duelen las caracas y estoy que lo Barquisimeto. Mira, yo te voy a explicar, chama, que es el Chigüiro. Ajá. Lo que pasa es que el Chigüiro, cuando la vaina me pone, tú sabes, ese abracito estuvo sabroso. Ah, no, no más abrazos, entonces. Entonces yo, no, igual, que no importa, las veces que haya que ir, se va. ¿Cierto? Este programa igual no se transmite en Chúpame Este Penco, porque yo estoy, digamos, vivo con una persona, pero, digamos, vivimos, pues, un roommate, como para pagar, exacto. Ajá, sí, compañeros de piso. Exactamente. Pero hablando de roommate, poneme música triste, por favor. No. Más triste. O sea, más triste que la pandemia, más triste que todo. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Ah, no, eso sí fue triste cuando nos pusieron esa vaina. No. Poneme efecto de mala noticia mejor. Ella tiene novio. Incluso, peor, saquen pañuelos todos los hombres, él es el manager. Está peor aún. El manager, ¿sí? Algo así. Es el que maneja toda tu agenda y toda la cosa. Todo. ¿Y cuánto? Mi vida. No, que humilladera. Pero, o sea, ¿cuántos llevan ya?
Mira, en esta foto que estamos viendo en pantalla... Ah, pues ahí tienen 10 años, pues, cada uno. Exacto. Allí tenía 14 años. Ah, o sea, ustedes se conocen desde hace rato, pues. De toda la vida. Sí, es que somos de la misma ciudad, de Mérida. Estudiamos en el mismo colegio. Nuestras familias se conocen desde antes que naciéramos. Y jugábamos tenis en el mismo club. Entonces, eso fue unión por todos lados. Y van bien, pues, van bien. Vamos bien. Dios les bendiga su suerte. Lamento decirte que vamos muy bien. Pero véame este dato de dulzura y chuchería. Te voy a decir. Cuando están en medio de las peleas con el novio, con este carajito que vimos ahí, si alguno dice, meso. 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 Ah, como una cabra. El otro tiene que ir a besarlo. ¿Cómo es esa vaina, mi pana? Esa es una regla de oro en nuestra relación. A ver, si pelean. No importa dónde estés, a ver, en qué lugar de la casa estés, o si estamos peleados, o si estás tirado en el sofá y no tienes ganas de pararte, si yo estoy acá y digo meso, tienes que venir a darme un beso. Pero no tú. Ah. El otro Dani. Mi Dani. Me quitaron de la pantalla mi Dani. Ah, ok. Es regla de oro, pero lo más cómico es que mi cuñado empezó a hacerlo con su novia por burlarse de nosotros y ahora eso es, bueno, se multiplicó en la familia. Entonces todos hacen meso. Pero espérate un momento, pero ¿te ha pasado que estén bravos y que tú le digas meso y que él diga, claro, te tocó? Claro, esa es como la ciencia del juego, de la regla. Que no puede haber nada más grande que nuestra relación, que nuestro amor. Vea, qué bonito eso. Ella le dice meso, así estén peleados y el otro tiene que correr a besarla. Ajá. En mi relación, si alguno de los dos dice cuchillo, el otro tiene que correr lejos. O sea, el otro ya... sale espantado. Ay, nos deberíamos besarme eso, pero no. Vamos con la sesión directo al corazón. Directo al corazón. Me dijeron que colecciona llaveros. Sí. Sí, es la única colección que tengo. Entonces, aquí te tengo corazón, que esto va a ir directo a tu corazón. Gracias. Para mi colección. Es una caja. No tiene nada dentro, pero es una caja. No, ya, si tiene. Algo suena. Ábrelo. Que lo abra. Que lo abra. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bello! Voy a llegar a ponerlo de una vez. Miren esta belleza. Ese soy yo. ¡Qué lindo! Mis usos, gracias. Para que estés, pues, ¿cómo hace uno para estar en el llavero de tu corazón? Solamente pocos tienen el privilegio, ¿ves? Ay, sí. ¿Y qué habría que hacer o qué? No, pues, lo voy a pensar. ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que acuchillar? ¿Quién hay que decirle meso, meso? No, pero el meso es mesometo a ti. No hemos llegado a esa escala. Vea qué bellísimo, bonito. Lo voy a poner en mi colección. Muchas gracias. Ahí está. Para que tú disfrutes. Para la gente que no sabe, la gente que pronto nos ve, que no sabe qué es un llavero, es cuando Verónica está muy insoportable y uno le dice, ¡ay, llavero! ¡Qué tiro tan malo! ¡No me vayan a echar! Yo veré mi programa. Vamos con estas patas. Vamos con estas piernas. ¡Ay! Vamos con estos ojos. Yo me iba a venir de pantalón, chaqueta, suéter. No. Y dije. Bueno, mi pana, aquí estamos hablando de vaina, de cosas finas. Chéveres. Marley, vamos ahora con una. Pero una ya. ¿Puedo pedirte un favor? Sí. Es que tú fuiste muy lindo conmigo y me diste un regalo. Sí. Y yo también te traje un detalle. ¡Ay, qué! ¿Qué? ¡Nixon! ¿Dónde está Nixon? ¿Ah? Nixon me va a hacer el favor de traer este detallito. ¡Ay, gracias, señor Nixon! ¿Tú sabes qué es esto? Yo tengo una marca de café de especialidad. ¿Ah, café de especialidad? Total. Y yo tengo una edición especial de café que no he lanzado por sacarla en primicia contigo. ¡Ah, te vamos a lanzarlo aquí! ¡Eso! A ver. Muestre a ver el café. Quiero que venga. Claro, Ave María. Pero distante. No, estoy mirando el café. Estoy mirando el café. Aquí, a ver, aquí. Estoy concentradísimo en el café.
Esta edición es muy especial. ¿Quieres ver cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Es de Tributo, que es nuestra marca de café. Y es el Suso's Show Coffee. ¡Ay, qué es esa belleza! Pero ven, te lo presento, ven, te lo presento. Mira, café de Venezuela. Tributo Coffee House, edición especial de Suso's Show. Es un proceso lavado. Esa es la manera en que se procesó el café. Sí. Se lavó completo. En una altitud de 1,48 m, párate. 1,48 m, muy bien. Se usó la variedad de café Gomelo. El proceso fue por error. Sí. La cosecha fue de 1942. Origen, Medallo Colombia, Medallo Parce. Y se secó 18 días al sol en camas con africanos. El productor, Dani Hoyos. Pero de mi parte, para Suso, con mucho cariño, este café. Oiga, qué belleza de regalo. Muchas gracias, mi corazón. En serio, lo juro. Es el regalo más temático que me han hecho aquí. Y tú tienes un coffee también, llama Tributo. Sí, 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 tenemos una marca de café, es ese, y esta es la última edición. Ay, no, verdad, muchas gracias. ¡Prendan los otros invitados! Traigan algo, que aquí viene gente y no trae nada. No trae ni alegría. Chama, a mí me gusta ser elegante. Tú eres la hija del gran arquero y ahora técnico de fútbol, Rafael Dudamel. Creo que por el trabajo de tu papá te tocaba mucho mudarte. Creo que tus amigos eran como una serie por temporadas. O sea, temporada 5, temporada 2, temporada 3. Así fue mi vida, exacto. Temporada 1, temporada 2, temporada 3, 4, 5. A los 7 años nos mudamos a Sudáfrica. Antes de eso vivimos aquí en Cali, cuando tenía como 3, 4 añitos. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, ellos vivían en Cali. Entonces, me tuvieron en Venezuela, pero vinimos a vivir en Cali. Después de Sudáfrica nos mudamos a Caracas un año y regresábamos luego a Mérida. O sea, estábamos en un interín así de ir y venir, ir y venir. Pero hoy en día eso se ha vuelto como parte de mi vida. O sea, ya tú me preguntas y bueno, precisamente me decías, ¿y tú dónde estás? Y yo, bueno, estoy entre Mérida, Caracas, Miami, Bogotá. Me encanta estar de un lugar a otro, tocando puertas, conociendo gente nueva, trabajando en diferentes proyectos. Entonces, se lo agradezco a mis padres. Y así es, porque, digamos, ella con los amigos, ella le decía a los amigos, no se encariñe que mi papá está tapando muy mal y de pronto nos van a pasar de otra ciudad. Entonces, me tocaba. No se encariñe, no, pero él tapó siempre muy bien. Tapó aquí, es su campeón de la Suramericana con Santa Fe. Ajá. Y tapó en el Cali también, su campeón de la Libertadores. Así es. ¿Cómo es tu relación con Rafa, con el suegro? Con Rafa. ¿Con quién? ¿Con el suegro? No, con mi papá. Con mi papá la relación ha sido siempre muy, muy, muy linda. He sido siempre como la más cercana a él. Me ha gustado mucho desde pequeña como disfrutar de su trabajo, ver el fútbol. Yo nunca he dicho que soy fanática de un equipo, sino que le voy al equipo donde está trabajando mi papá. ¿Cómo debe ser? Como debe ser. Claro, imagínate. Más. No me queda de otra, la verdad. Pero siempre hemos tenido una relación muy, muy cercana. En cada momento que podemos vernos, ¿sabes? Planificamos para encontrarnos en alguna parte del mundo y esos instantes los aprovechamos muchísimo porque así como nos mudábamos, pues él trabajando de jugador de fútbol, tenía que entrenar toda la semana, después el fin de semana era día de partido, entonces realmente la vida de los futbolistas es muy dura. Y la vida de las familias de los futbolistas aún más. Entonces, la vida nos ha enseñado muchas cosas en el camino y una de esas es que el tiempo en familia es oro. Te tenemos un text aquí. Este es el text. Un examen de la vuelta al mundo en 80 risas. Ah, no, yo estoy lista para esa. Listo, a ver, tú estuviste allá con Boyaco. Estuve con Boyaco. Entonces, te tengo que mostrar es esto. Y tú me dices, ¿cuáles son los tenis de Boyaco? De estos dos, uno de los dos no es de Boyaco. ¿Estos o estos? Estos. ¡Eso! Vea. Yo lo supe porque huelen a papa. Huelen a papa y Boyaco no los prestó estos para hacer el test. Los prestó estos
Dígale a ella, Amandita. Masmi, esta es la fácil. Si no me adivinas, si no me adivinas, tú me tienes que dar un beso. Okay. O sea, si no, sabes la respuesta. Así como Dani, meso. Me, ay, no, pero a toda hora mencionando eso. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Ibiza? Que tú estuviste allá, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene? Si no la adivinas, me tienes que dar un beso. Usted no va a saber, deme mi beso ya. Ibiza tiene... Deme el beso, mejor. ¿Tú crees que no me lo sé? ¿Me estás poniendo a prueba? Dale. Mira que yo estudié para la vuelta. Ibiza tiene 571,6 kilómetros cuadrados. ¿Estoy correcta o no? ¡Bien! Bueno, no, nos perdimos el beso. ¿Qué se va a hacer? No hay beso para ti. No hay que hacer, pero por el conocimiento. Y vamos con una sección que se llama Los Enredos Sociales. Los enredos sociales. Mi corazón, nos vimos en tus redes que son arroba... Arroba Amanda Duhamel en todas las plataformas. Arroba Amanda Duhamel en todas las plataformas. A ver, ¿te gusta dormir? Más o menos. Sí, sí, más o menos. Tengo un don. Tienes el don para dormir. Tenemos, señores, la prueba con audio y todo que se escuche de este don para dormir. Véame esto, qué hermosura. Ay, Dios. Posiblemente se trate del animal más vago de toda la creación. Pues la especialidad es no hacer nada. Duerme por el día, duerme por la noche, duerme, duerme y duerme. ¡Qué malo! Eso es lo... ahí están las pruebas del delito. Con la boquita abierta, desencajada. Pero me veo tierna, ¿para no, qué? No, eso es verdad. O sea, ¿cómo era que durmiendo así se ve bonita y todo y rozagante, o no? Sí. Cambio yo durmiendo ahí, la baba que... Uno sí no tiene estatus, no tenemos estatus. Me lanzó al océano, Boyacomán, ¿no? Vení, tienes un miedo raro. Y esto es muy raro, Amazda. ¿Te da miedo que te mojen con agua? Pues te da miedo bañarte, básicamente. ¿Qué? ¿Cómo así? No me da miedo, no me da miedo que me mojen con agua. Pero no me gusta, por nada del mundo... tener ropa encima, estar en un momento fuera de un ambiente, ¿sabes? Donde uno se puede mojar y que me mojen. Me molesta como nada en esta vida. Y es algo que... Pero qué personas tienes tú, es que a nadie lo van mojando pues así como así. Por fastidiar, ¿no? Como que, ay, chispitas y tal. Exacto. Exacto. Yo, te lo lanzo. Espérate un momento, tengo una pistola de agua por aquí. Que... Carnaval, por ejemplo, no sé si aquí se hace, pero en Venezuela se juegan con las bombas de agua. Ah, eso es lo que no te gusta. No, ah. No me gusta. No me gusta estar en ambientes donde me pueda mojar. Ah, no, pero ese es un ambiente... Yo tampoco, a mí no me gusta estar mojado. No, no, y en serio, me desespera, por ejemplo, ¿sabes qué me da rabia a mí? Que me tiren gasolina y que me prendan un fósforo. ¡Ah! Eso me va dando mal geniecito, me va dando mal geniecito. Terrible, terrible. Mi corazón, ¿jugaste tenis? Jugué tenis desde los 8 años. ¿Ah, sí? Ajá. Ay, ¿cuándo era que tengo yo contigo mi match point? Pero bueno. Aquí por eso tenemos un reto. Vamos a jugar globo inflado, tenis con globo inflado. Vamos, pues. La cosa es así, chama. ¿Cómo es? Cada uno tiene una raqueta. Muy bien. Y le vamos a pegar al globo. ¡Pah! Ok, y que no puede caer ni al piso ni salir del set. Ok, ok. Y cada que le pegamos al globo, tenemos que decir país de Europa con capital. Listo. Ah, espera, que falta la bomba. Me le mido, como dicen. Mira, ¿para qué me tienen los tacones aquí? Claro, porque la competencia tiene que ser equitativa. Ah, vida, pues me los pongo para que estudiamos, pues. A ver, hermana. Eso y yo. ¡Ay, ay, ay, ay! Pásame la pecueca para acá. ¡Espera! ¡Mira este dedito hermoso! Pero no me sirven. Es por la media. Ay, gracias. Ya entró uno, decía una amiga. Pues que se estaba poniendo unos tacones también. Ah, ya, ya, ya. Ya vamos a meter el otro. Te ves muy guapo. Listo, vamos. Y empiezo diciendo uno, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues vámonos con España, Madrid.
Francia, París. Italia, Roma. Alemania, Berlín. Bélgica, Bruselas. Holanda, Ámsterdam. Turquía, Estambul. Inglaterra, Londres. ¡Ay! ¡Perdiste tú! No, de la tira de piso ya la dejó caer. ¡No! Te gustó, te gustó la guachafa, ¿no? 1-0. Sí. Pero... aunque le valí Turquía a Estambul. Porque la capital es Ankara. Ankara. Sí. Listo, va. Ahora, ciudades y países de Latinoamérica. O sea, países y capitales. Países y capitales. Listo. Colombia, Bogotá. Eso. Ok. Va. Colombia, Bogotá. Venezuela, Caracas. México, Ciudad de México. Argentina, Buenos Aires. Google Maps, ilumíname. ¡San Salvador! Perú, Lima. Bolivia, La Paz. Paraguay, Asunción. Maldita sea. ¡Chile, Santiago! Ay, yo no sé. Uruguay, Montevideo es, no sé. ¡Brasil, Brasilia! ¡Ya! Es bravo, ¿no? Es bravo. No, ustedes no saben lo que yo voy corriendo con estos tacones, amigos. Un aplauso para Amanda. Jueguen esto en casa. ¿Pasamos bueno? Se pasó bien. ¡Eso! Me encantó. Esta mujer espectacular, hermosa, inteligente, pila. ¿Sí o qué? Aquí, bienvenida tú. Gracias. Aquí todo un saludo para todo el pueblo venezolano. ¡Viva Venezuela! ¡Arriba Venezuela! ¡Arriba Colombia! ¡Arriba Colombia! ¿Por acá? Gracias, mi suso. ¡Chao, chao! Me voy. Me voy, que tengo que ir por toda Colombia. ¡Los zapatos! María. A comer de cuesta de otro, pues. ¡Seguimos! ¡En The Suso Show! ¡Con la mejor! ¡Ya viene!